arañitas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir este hermoso punto para elástico. Lo pueden utilizar para un pullover, un suéter, una bufanda o para un elástico de un gorro. Es la misma puntada de los dos lados. Para esta muestra yo utilicé estambre grueso y un gancho o crochet del número 5. Empezamos. Bueno, arañitas, para esta muestra vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Tejemos una cadena y vamos a hacer medios puntos en todas las cadenas, en las 10 cadenas que hicimos. Aquí ya está. Subimos con una cadena, giramos nuestro punto y aquí estos dos, miren, son en estos dos. Aquí lo que va, aquí vamos a tomar, por aquí vamos a meter nuestra aguja y tomar el punto, en esta parte de aquí. Y tejemos medio punto. No por aquí, ni por aquí donde siempre va el punto. Tenemos que tomarlos los que están aquí. Es muy fácil este punto. Todos los puntos los vamos a tomar por la parte. De atrás. Aquí subimos con otra cadena y volvemos a repetir la vuelta número 2. Vamos a tomar los puntos por la parte de atrás y hacemos medios puntos. También, arañitas, las invito a unirse a mi grupo Tejiendo Unidas a Crochet y Dos Agujas, donde podrán compartir sus creaciones y yo poderles mostrar también esquemas, patrones de prendas muy bonitas. Así ya quedaría nuestro elástico. Bueno, arañitas, aquí ya le fui yo tejiendo más y así es como quedaría nuestro elástico. Ustedes ya pueden hacer el anchor, por decir, para un gorro, sería así la mitad. O para un suéter o pullover. Una bufanda también quedaría muy bonito. Y así es como quedaría nuestro elástico. Espero y les haya gustado mi video tutorial. Nos vemos en el próximo video. Gracias.